deberían de estar comenzando a ver mi, mi presentación y pues bueno entonces el título que le puse a esta charla es qué son las dinámicas moleculares y para qué nos sirven entonces eh, a grandes rasgos vamos a hablar un poquito sobre dinámicas moleculares Voy a empezar con una intro de proteínas, eh, porque nos vamos a centrar en dinámicas moleculares de proteínas. Esto no quiere decir que las dinámicas moleculares sean exclusivamente para este tipo de macromoléculas. De hecho, cualquier macromolécula biológica, o vaya, cualquier sistema de múltiples componentes puede ser simulado por dinámicas moleculares. Sin embargo, mi experiencia está centrada en esto, y como muchos de las personas que van a estar viendo esto eh, tienen interés biológico, creo que es relevante que nos centremos en proteínas. Entonces, Abriendo esto. Hmm, un momento. Denme un momento. Algo pasó. Bueno, vamos a empezar. Pues bueno, las proteínas son polímeros de aminoácidos. Entonces, ¿qué son los aminoácidos? Aquí, del lado izquierdo, pueden ver la estructura general de un aminoácido. Y entonces, un aminoácido es, eh, es una molécula que está compuesta como la que pueden ver aquí del lado izquierdo. Voy a prender el apuntador. Entonces, eh, estas moléculas eh, están compuestas por un carbono quiral que tiene conectado un grupo amino, que está por acá, y un grupo carboxilo, que está por acá. Un átomo de hidrógeno y esta parte, que es la cadena lateral, que suele ser representada con la letra R, que es lo que le otorga eh, personalidad química. Entonces, ¿a qué me refiero con personalidad química? A que tenemos un grupo de 20 aminoácidos solamente y estos tienen distintas características, ya sea características de carga, eh, tienen distintas, eh, distintos elementos y esto, la combinación de estos 20 bloques es lo que le otorga a las proteínas su diversidad funcional y la gran capacidad de interacción con múltiples componentes que tienen. Entonces... Para estudiar a las proteínas eh, que ven por aquí, aquí pueden ver una, unas caricaturas de proteínas por abajo, por si alguien se pregunta cómo luce una proteína. Eh, para estudiarlas utilizamos distintos niveles de organización. Es decir, los niveles de organización son eh, aspectos de la estructura que estudiamos en las proteínas para poder entenderlas. Eh, tenemos que hay cuatro niveles de tres niveles principales de estructura en las proteínas que estudiamos y un cuarto que eh, tiene una condición. Entonces, el primer nivel de estructura que analizamos en las proteínas es la estructura primaria, que es decir, la secuencia de aminoácidos que compone una proteína particular. Aquí pueden ver que es una cadena lineal eh, compuesta de muchas letras y estas letras corresponden cada una a un aminoácido. Entonces, la estructura secundaria... Eh, es un patrón de estructura de cierta regularidad geométrica que existe dentro de, la de, dentro de los aminoácidos que tienen cierta cercanía. Posteriormente, la estructura terciaria, que corresponde con la estructura tridimensional de una proteína, eh, nos dice cómo se acomodan en el espacio los distintos elementos de estructura secundaria. Finalmente, la estructura cuaternaria, que solamente es válida, solamente es relevante para proteínas que están compuestas por más de una cadena polipeptídica, nos dice cómo se agrupan las distintas cadenas polipeptídicas que componen una proteína, eh, unas respecto de otras en el espacio. Ok. Entonces, eh, a lo mejor para algunos de ustedes, y para los que la, no, tal vez no tienen demasiada experiencia en... Eh, cosas de proteínas, les parece sorprendente que podamos pasar de un código lineal que tenemos aquí en la estructura primaria a una, una estructura con, eh, con una disposición tridimensional específica. Entonces, eso es un eh, fenómeno de la naturaleza bastante eh, eh, padre a mi gusto, es enigmático y esto ocurre por un proceso llamado plegamiento. Entonces, el plegamiento sabemos que no es un proceso aleatorio porque si fuera de manera aleatoria, eh, por un experimento mental que se llama la paradoja de Levittal, eh, sabríamos que eh, se necesitaría más tiempo que el tiempo del universo para que una proteína pasara de estar de esta cadena lineal a una estructura terciaria, si eso fuera una búsqueda aleatoria, sino que ocurre por un proceso que es descrito con esta gráfica que se conoce como embudo de plegamiento. Entonces, en esta gráfica... Que pueden ver por aquí, del lado izquierdo de la diapo, estoy moviendo aquí el cursor. Entonces, lo que vamos viendo es cómo, conforme eh, vamos avanzando en una coordenada de reacción que se representa con el eje X, vamos reduciendo poco a poco la entropía. Entonces, conforme vamos reduciendo la entropía, se van formando interacciones en la cadena polipeptídica que va reduciendo los grados de libertad que puede mostrar una cadena y al final terminan convergiendo en un mínimo de, un mínimo de energía. Que se conoce como estructura nativa. La estructura nativa es muy importante para las proteínas y para su función porque eh, es eh, la conformación que necesitan la, para las, proteín, las proteínas para funcionar. Entonces, una vez que llegan a la estructura nativa, no es que las proteínas se queden como un ladrillo ahí toda la vida, sino que necesitan seguirse moviendo para funcionar. Entonces, de este lado derecho vemos lo que sería un zoom. De este mínimo energético que corresponde con la estructura nativa. Y lo que tenemos realmente es que la estructura nativa no es un solo, una sola conformación, sino una colección de conformaciones que tienen más o menos la misma energía. Entonces aquí tenemos que hay muchos que dentro de este pico, que vemos aquí como uno solo, realmente hay más conformación, más picos que son estructuras muy parecidas a energía y que esto corresponde con transiciones conformacionales que la proteína hace. Mientras está eh, funcionando. ¿Ok? Entonces, experimentalmente, lo que se hace para determinar cuál es la conformación nativa es utilizar un método de, de determinación estructural. Entonces, los métodos de determinación estructural nos permiten, haciendo ciertos experimentos, como por ejemplo la cristalografía de rayos X, determinar cuál es la estructura nativa. Pero, como les dije y vimos en la diapositiva pasada, hay un hay una serie de conformaciones en el equilibrio que son muy parecidas energéticamente y que son muy difíciles de capturar en la energía nativa. Ese es mi gato, entonces disculpen que esté haciendo tanto ruido. Entonces, cuando tenemos una conformación, eh... voy a abrirle un momento la puerta, discúlpenme. listo. Entonces, como les decía, conforme tenemos distintas, eh, podemos tener eh, conformaciones diferentes. Una manera en la cual se ha atacado este problema es resolviendo la estructura de dos estados relevantes. Por ejemplo, en este caso tenemos un receptor bacteriano que se llama LAO y tenemos una conformación abierta y también se ha podido resolver por, por cristalografía de rayos X la conformación cerrada. Sin embargo... Eh, esto no nos dice mucho acerca de cómo se da la transición entre estos dos estados. Y a lo mejor en el contexto de proteínas esto no queda tan claro, pero vamos a utilizar un ejemplo que creo que resulta útil. Estas son dos imágenes de un juego de fútbol, que a lo mejor los, los que son fans de eh, los mundiales de fútbol reconocen un poco este evento, pero para los que son más jóvenes, porque esto creo que fue en 2006, ya no estoy seguro. Entonces, para los que son más jóvenes o para los que no son fans del fútbol, no van a reconocer estas dos imágenes. Entonces, eh, de estas dos imágenes no podemos inferir mucho respecto a lo que sucedió. Vemos que hay dos jugadores de fútbol que se están moviendo en esta dirección, hacia la izquierda, y luego, de repente, vemos que este jugador de la playera azul se cayó y está haciendo un gesto de dolor, y este otro de la playera blanca está enfrente de él apuntando en un sentido contrario. Pero, si tenemos un video... Podemos entender un poco mejor. Entonces voy a darle play a este video. Y esto fue algo que ocurrió en una mundial de fútbol. Entonces pueden ver que el jugador de la playera blanca, que se llama Sinadin Sidán, le dio un cabezazo a un defensa italiano. Y entonces obviamente lo expulsaron, y pues luego Francia, que es el equipo de blanco, perdió el partido. Entonces, justo. Nos gustaría que las proteínas, en lugar de utilizar dos fotos, podríamos tener una película para poder decir cómo vamos a ir del punto A al punto B. Y si bien no hay una técnica experimental que nos permita darnos una película en resolución atómica, sí hay eh, algunos métodos teóricos que nos permiten hacer eso. Y uno de esos métodos teóricos son las dinámicas moleculares. Entonces, justo las dinámicas moleculares generan una película. Un poco parecida como lo que pueden ver acá. Entonces, aquí tenemos la estructura de la lisocima y acá tenemos una estru la estructura de la lisocima, pero moviéndose para hacer su función. Entonces, ¿qué son las dinámicas moleculares? Las dinámicas moleculares, en las dinámicas moleculares simplificamos nuestro sistema, es decir, las proteínas en este caso, y consideramos que cada uno de los átomos es una esfera rígida. Y las relaciones entre ellos pueden ser descritas como. Eh, relaciones armónicas o decir resortes. Y para eso, para poder tener esta película, que es una trayectoria del movimiento, resolvemos de manera iterativa la ecuación del movimiento de Newton, entonces calculamos las fuerzas para cada una de las partículas del sistema que corresponden a los átomos que componen de la proteína, y utilizando métodos numéricos, eh, integramos esta ecuación de posición para obtener el movimiento. Entonces, los campos de fuerza son funciones empíricas que nos permiten calcular la energía y básicamente se componen de estas dos contribuciones, las contribuciones que se dan entre los átomos que están enlazados y las contribuciones que se dan entre los átomos que no están enlazados. Ahorita expandimos un poco al respecto. Y nos permiten generar, como les dije, una trayectoria que viene siendo una película que tiene correspondencia física con la manera en la cual se mueven las proteínas en un entorno de relevancia bi biológica. Entonces, no es solamente ver un movimiento eh, cualquiera, sino es un ver, un, ver movimientos que van a ser relevantes para la función e interacción de, en este caso, proteínas con otros componentes en las células. Entonces, ¿por qué digo que es un proceso iterativo? Porque estos pasos, y disculpen que esta figura esté en inglés, se repiten millones de veces. Esto esta resolución, este cálculo de las fuerzas a través del campo de fuerzas y luego generar el movimiento a través de la resolución numérica es un proceso que se repite cientos de miles o millones de veces. Obviamente esto no lo hacemos con una computadora como la que tienen ustedes en casa, no se hace con una laptop, se puede hacer pero tardarían decenas de años, sino que se hace con equipos de supercómputo que tienen muchísimos procesadores o tienen tarjetas gráficas que también son cada vez más utilizadas para hacer este, esto de una manera eficiente y rápida. Entonces, en lugar de tardarnos 10 años en hacer una trayectoria de 100 nanosegundos, nos tardamos 5 días o 2 días, dependiendo de nuestro sistema. Entonces, eh, respecto a los campos de fuerza, por si alguien se lo pregunta, ¿cuáles son las interacciones que se consideran para calcular la energía interna del sistema utilizando estas funciones? Tenemos, eh, por ejemplo, el acercamiento de enlaces, la flexión de ángulos. La, la desviación de ángulos hiedros, y en las interacciones no enlazadas se consideran eh, las interacciones electrostáticas y las interacciones, o más bien las fuerzas de Van der Waals. Entonces, las formas funcionales, que a lo mejor no, está tan, no es tan relevante que se claven con esto, pero las formas funcionales están aquí. Estas dos se describen utilizando eh, potenciales armónicos, esto con una expansión de senos y de cosenos. Y normalmente las interacciones electrostáticas, que se calculan de forma explícita, se calculan utilizando la ley de Coulomb y las interacciones de Van der Waals, que se, calculan, las interacciones de Van der Waals se calculan utilizando eh, el potencial de Lenard-Jones. Muy bien. Y para los que les dé curiosidad saber cómo se ve una dinámica molecular. Aquí tenemos eh, una trayectoria de dinámica molecular. Eh, en este caso no es la transición, es la O, pero no es la transición del estado abierto al estado cerrado, sino simplemente son fluctuaciones eh, cerca del estado inicial, eh, de la conformación abierta del lao, que fue el receptor que vimos hace un ratito, y de la conformación cerrada del lao. Entonces aquí está uniendo un ligando que creo que es arginina. Entonces, como pueden ver, el movimiento de las proteínas es un poco como. como eh, vibrante, por decirlo de alguna forma. Se mueven como oscilando un poco y. Eh, eh, conforme puedes tener trayectorias más largas o puedes hacer ciertos trucos para que avancen hacia un estado que a ti te interesa, eh, puedes ver transiciones conformacionales más grandes. Entonces, eh, hasta aquí sería la explicación sobre qué son las dinámicas. Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte de la charla. Y es, ¿para qué nos sirven? Entonces, eh, mientras estaba preparando las diapos para este seminario, eh, encontré una revisión que me gustó mucho que se llama Dinámicas Moleculares para Todos o Molecular Dynamics for All, que escribieron Hollingsworth y Dror, y me gustó mucho cómo pusieron las eh, tres categorías de utilidad de la dinámica molecular. Entonces, eh, voy a utilizar su clasificación, que a mí me parece que fue bastante acertada. Entonces, en la primera categoría de utilidad, que ellos pusieron fue que las dinámicas nos sirven para estudiar eh, la flexibilidad de la estabilidad cerca de el estado inicial por ejemplo tienes una estructura y quieres saber cómo es su conformación eh, su exploración conformacional cerca de eh, el inicio cerca de la conformación inicial entonces eh, utilizas la dinámica o bien sirven para también eh, refinar modelos. ¿A qué me refiero con refinar modelos? Uno de los eh, algoritmos o de, más bien de las utilidades de la bioinformática estructural más ocurridos es tomar eh, la secuencia de aminoácidos y predecir una estructura a través, de, a través de la pura secuencia. Porque sabemos que la única información que en teoría se necesita para que una proteína se pliegue es la secuencia. En teoría deberíamos poder hacerlo, pero en la práctica no es tan sencillo como suena. Entonces, hay muchísimos algoritmos y muchísimas versiones de lo que se trata de hacer en este en hacer predicción estructural y a veces se requiere darle un empujón final a los modelos que se generan para mejorarlos y un, y ese empujón final puede ser dado por dinámicas moleculares. La otra categoría de utilidad, la segunda categoría de utilidad es perturbar el sistema. ¿Y a qué me refiero con perturbar el sistema? A que a diferencia de los experimentos, las dinámicas moleculares nos permiten observar muchas condiciones químicas eh, o físicas que serían muy difíciles de estudiar experimentalmente. Entonces, una buena fuerza de las dinámicas es hacer cosas que no son, no son factibles en experimentos y perturbar el sistema es cambiar el sistema o alguna de las condiciones que experimenta para ver qué pasa en su fusión. Por ejemplo, quitar un ligando y ver qué pasa con la proteína cuando quitamos un ligando, o mutar un residuo que creemos que es clave para el funcionamiento, como pueden ver aquí, y ver qué pasa con la proteína, cambiar el estado de protonación, es decir, la carga, de, la carga neta de un, de un aminoácido para ver si eso condiciona la exploración conformacional o no, aplicar una fuerza mecánica o bien aplicar un potencial externo. Eh, o, por ejemplo, modificar su entorno, por ejemplo, simular una proteína sin su membrana y en su membrana y ver cómo cambia la exploración conformacional que tiene. Y la última cate categoría, que es creo que, a mi parecer, la más, de, eh, la más complicada de explorar utilizando dinámicas, al menos dinámicas moleculares clásicas. Y ahorita les explico cuáles son las dinámicas moleculares no clásicas por decirlo de alguna forma, es observar un proceso dinámico a través del tiempo. Entonces, eh, cuando se piensa que las dinámicas son microscopios atómicos, de escala atómica, eh, nos gustaría poder, por ejemplo, observar el transporte a través de una membrana o ver el cambio un cambio conformacional muy grande en una proteína, por ejemplo, en procesos de alostería, que es algo que, por ejemplo, a mi amigo Jorge, que me invitó, le, le importa bastante. Observar en una simulación, cómo pasamos justo de una cadena lineal a una proteína plegada, esto se ha hecho en proteínas que se pliegan muy rápido, o ver bien las, las vías, justo como el problema inicial que les contaba, las vías de reconocimiento y de eh, eh, binding de un ligando a un receptor, que es algo que suena más sencillo de lo que realmente es determinar de manera estadísticamente significativa esto es un poco complicado. Entonces, si bien esto suena fantástico, no hay que olvidar que como cualquier modelo, las dinámicas tienen límites. ¿Y cuáles son sus límites? En esta figura que justo también hizo el autor de la revisión anterior, Dror, eh, que me gusta mucho, es... Resaltan todas las metodologías, tanto dinámicas como estáticas, a las cuales no les vamos a hacer mucho caso, que sirven para describir sistemas biológicos o macromoléculas. Entonces, este cuadrado que ven aquí violeta es el rango de dominio de las dinámicas moleculares. En el eje de las X vemos el tiempo y en el eje de las Y vemos la escala espacial, que en este caso está medida en nanómetros, entonces pueden ver 10 a la menos 1, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2 nanómetros, y en, el eje de, en este otro eje X está vista, pero en, en componentes ya sea moleculares, átomos, eh, hélices alfa y hojas beta, proteínas completas, ensambles de proteínas, organelos y células. Entonces pueden ver, y esta figura ya es un poco vieja, entonces tal vez valiera la pena actualizarlo un poquito, que lo violeta es el dominio, de las dinámicas moleculares. Entonces, las dinámicas moleculares eh, tienen todo este rango donde no pueden ser utilizadas. Entonces, en tiempos muy largos, es decir, tiempos que van más allá de los milisegundos o de los de las centenas de milisegundos actualmente, ya empieza a ser más complicado, y en cosas que son más grandes que ensambles eh, de algunas cuantas proteínas, es decir, organelos completos o, por ejemplo, una célula completa. En este momento no estamos en condiciones de poder simular una célula completa ni, ni todos sus componentes por una dinámica molecular. Sin embargo, hay manera de solventar estos problemas. Para atacar la escala temporal, lo que varios grupos en el mundo están haciendo es utilizar métodos de muestro extendido. Esta es una manera. Entonces, los métodos de muestro extendido lo que hacen es... Eh, muestrear mejor el espacio conformacional de una proteína utilizando los mismos recursos de cómputo porque a veces adicionalmente de que tú tengas eh, de que tú no puedas mostrar una escala grande de tiempo lo que pasa con las dinámicas es que por ejemplo si observan aquí el, el cursor es que muchas veces inicias en un mínimo energético cuya barrera de a vencer para pasar al siguiente estado es muy grande lo que pasa es que tú simulas 100 nanosegundos, 1000 nanosegundos, 2000 nanosegundos y así, y te quedas en puras estructuras que representan a este estado. Entonces, si tú quieres realmente representar todos los estados conformacionales que visita una proteína para poder entender cómo es que realmente trabaja, necesitas ayuda. Entonces, una de, una de estas maneras, es como vemos aquí con este algoritmo de nuestro extendido llamado metadinámica, que modifica el potencial de las dinámicas para tener memoria y no visitar estados que ya fueron visitados. Entonces, como pueden ver, no sé si lo alcanzan a distinguir, pero hay rayitas aquí y estas rayitas van como llenando el, el, eh, el paisaje energético y entonces esta bolita roja que está acá ya no puede visitar esas zonas y eventualmente terminamos por mapear todo el espacio fase de esta proteína. Y aquí vemos otra metodología de muestro extendido que se llama Replica Exchange, que sirve para, eh, para eh, acelerar el muestreo de transiciones conformacionales, por ejemplo. Entonces, este consiste en hacer muchas simulaciones a distintas temperaturas. Y entonces aquí cada, cada colorcito en el eje de las 10 representa una temperatura distinta en valores ascendentes. Y entonces, eh, intercambias conformaciones pertenecientes a cada una de estas simulaciones paralelas y esto te ayuda a incrementar el muestreo de una manera significativa. Entonces, puedes ver tal vez transiciones conformacionales que no verías haciendo una dinámica clásica o la puedes, las puedes ver mucho más rápido de lo que pasaría. Ahora, ¿qué esfuerzos están haciendo en el otro rubro, en solventar las, eh, las escalas espaciales? Eh, este es uno de ellos, es decir, al final de cuentas, para hacer esto, eh, hay que trabajar en la eficiencia de los algoritmos y en el... En y en la capacidad de cómputo, pero justo este estudio me parece muy interesante porque eh, simularon un sistema bastante grande, eh, sacado de un modelo que hicieron eh, personas de este trabajo previamente. Eh, hicieron un modelo de un citoplasma bacteriano y simularon un sistema con 103 millones de átomos, varias copas de, copias de proteínas, simularon un ribosoma, componentes de ácidos nucleicos, tRNAs, creo. Eh, y lo simularon por, eh, creo que 200 nanosegundos, no estoy, no estoy muy seguro, pero bueno. El punto es que, justo un problema que tienen las simulaciones es que conforme vas ampliando el sistema, es decir, simular una proteína so con agua nada más y iones para neutralizar la carga es relativamente sencillo. Luego, conforme vas agregando componentes, como por ejemplo una membrana lipídica, porque es una proteína trans transmembranal, se va haciendo más complicado porque el tiempo de cómputo es mayor. Eh, entonces, simular un sistema de este tamaño implica muchísimos retos, no solo en la cuestión de cómputo, sino además cómo sacas, genera sentido de todo esto, porque hay decenas de proteínas interactuando, entonces requieres descripciones distintas a cuando solo trabajas con una molécula, porque puedes más fácil cazar una copia de proteína y su interacción con las eh, moléculas que, que, que constituyen la membrana lipídica que hacer interacciones de cientos de copias de proteínas con distintos componentes. Entonces, tengo un video aquí en background. Entonces, déjenme ver si puedo salirme un momento de, de aquí. Entonces, así es como se ve la simulación de este citoplasma bacteriano. No le voy a dar full screen porque algo pasa raro con el video y deja de darle play. Pero como pueden ver son múltiples copias de proteínas eh, con eh, metabolitos que se están moviendo ahí entonces es fantástico porque es bastante, bastante interesante la manera en la cual eh, la manera en la cual eh, se está se está viendo que un sistema complejo puede eh, se puede ampliar un sistema perdón y bueno eh, eh, encontraron algunas cosas interesantes, como que eh, las pro propiedades difusivas de los sistemas se alteran y que las proteínas se reestructuran, es decir, pierden su conformación tridimensional eh, y empiezan a interactuar entre ellas, que era como algo bastante obvio, pero bueno. Entonces, dichas estas, dichas estas limitaciones, perdón. Eh, solo quiero recalcar que las dinámicas moleculares son un campo consolidado. Aquí en, el, en este lado de la, figura, en, de la diapo, en la izquierda, podemos ver cómo se ha incrementado el, la cantidad de publicaciones que contienen eh, la palabra Molecular Dynamics, ya sea en su título o en su abstract. Como pueden ver, eh, todo empezó bastante lento, pero a partir de los 90, el crecimiento ha sido exponencial, básicamente. Entonces, cada vez, bueno, no exponencial, geométrico por decirlo de alguna manera. Entonces, cada vez hay más grupos, no solamente computacionales, sino también hay más grupos experimentales que quieren encontrar relación entre los, las cosas que miden en sus eh, metodologías experimentales y lo que pueden ver en dinámicas moleculares. Entonces, las dinámicas moleculares tienen un, un fuerte que es que nos permiten acceder a... Propiedades atómicas, que es algo que casi ningún método experimental nos permite, de forma dinámica, porque la cristalografía nos permite ver eh, la escala atómica, pero no es dinámica, al menos no si no resuelves una gran cantidad de estructuras o, o haces algún truco ahí especial como eh, la cristalografía a temperatura ambiente, pero ese no es tema de la conversación. Y justo en el 2013, eh, se dio un premio Nobel de Química a los creadores de estas metodologías. Entonces, aquí pueden ver a Martin Carplus, a Michael Levitt y a Ariel Warshell, que fueron pioneros y que, hasta donde yo sé, siguen trabajando. Sus grupos siguen activos, generando eh, eh, desarrollos en dinámicas moleculares y en metodologías de simulación. Entonces, por aquí nada más les tengo una figura adicional, que es... Aquí esta proteína se llama BPTI, y dentro de la gente que hace simulación, esta proteína es bastante conocida porque eh, es chiquitita, es estable y fue la primera proteína que se simuló en dinámicas moleculares en el 77. Un estudiante de Martin Carplus llamado Andrew McCammon, que después se ha vuelto un, también un personaje bastante importante en la comunidad. Entonces, para que se den una idea cuánto ha avanzado, eh, en 1977, cuando se hizo la primera simulación, eh, Empezamos, eh, la, la trayectoria que se generó fue de 8.8 pico segundos y en el 2010, utilizando una computadora diseñada para hacer dinámicas que se llama Anton, eh, se generó una trayectoria de un milisegundo de esta misma proteína. Entonces, no hice la cuenta para saber cuántos órdenes de magnitud y soy muy malo haciendo cuentas mentales, pero si ustedes son buenos, hagan la cuenta y vean cuántos órdenes de magnitud se ha incrementado la capacidad de generar trayectorias de dinámica molecular en eh, muy pocos años. Entonces, antes de finalizar y antes de leer algunas preguntas, eh, las preguntas que ustedes pusieron en el chat, eh, yo les doy algunas recomendaciones personales. No las tomen como recomendaciones personales de un experto, más bien como de alguien que ya pasó por el proceso de más duro de la curva de aprendizaje de las dinámicas moleculares, y es que las dinámicas moleculares, les quiero decir, no sirven para cualquier pregunta. Entonces, para poder hacer sentido de ellas, primero tenemos que plantear de manera minuciosa nuestra pregunta, saber qué queremos saber de nuestro sistema biológico para saber si esta... Eh, pregunta en primer lugar es susceptible a ser respondida por una metodología de simulación o bien alguna metodología experimental nos da información más valiosa al respecto. Una vez que ya consideramos que nuestra pregunta tiene sentido en simulaciones, hay que elegir con cuidado un esquema que responda a nuestra pregunta porque de nada nos sirve hacer una simulación de un milisegundo eh, en un estado si lo que queremos estudiar es, por ejemplo, el, la transición, la, las transiciones cercanas a ese estado inicial o realmente no es el estado que nos interesa describir biológicamente. Por ejemplo, si una proteína tiene muchos cristales y está resuelta en estado abierto, en estado cerrado y en estado de transición, eh, tendríamos que elegir con cuidado cuál es el tipo de simulación que vamos a hacer. Eh, una vez que ya sabemos qué tipo de simulación nos serviría, hay que usar recursos en línea para aprender lo necesario. Aquí pongo dos. Uno es Charm UI que les permite generar de manera muy sencilla eh, eh, archivos para correr dinámicas moleculares. Inicialmente era para charm, pero hoy que me metí a revisar, ya pueden hacer eh, archivos de entrada para muchísimas metodologías, muchísimos programas de simulación, perdón. Eh, NAMD, me parece OpenMM y así. Y otro es mdtutorials.com. Eh, Diagonal GMX, que son los tutoriales de Gromax. Yo no uso Gromax, eh, pero muchas personas de la comunidad usan Gromax porque, a diferencia de Amber, que es, por ejemplo, lo que yo utilizo, eh, está completamente libre. Entonces, eh, y es muy eficiente para clusters de CPUs, hasta donde yo sé. Creo que hay una versión de GPUs, pero eso no me consta porque no soy un usuario activo de Gromax. Entonces, una vez que ya saben qué simulación van a llevar a cabo o qué, qué esquema de simulación van a llevar a cabo, consigan recursos de cómputo. Entonces, esto no lo van a poder hacer en su computadora personal, sinceramente. Entonces, eh, cuando digo conseguir recursos de cómputo, me refiero a que busquen eh, convocatorias abiertas, ya sean nacionales o internacionales. Aquí les pongo el link de una de unas es Lancad la es un sistema de supercómputo metropolitano, hasta donde entiendo, metropolitano en la Ciudad de México y abren convocatorias abiertas al público, la comunidad de investigadores nacionales para tener tiempo de cómputo para poder utilizar eh, las supercomputadoras que están en el área metropolitana para problemas biológicos u otro tipo de problemas. Y creo que este es el, el número 5, el consejo que les tengo que dar y, y a mí me parece que es el más importante. Correr una dinámica molecular es sencillo. Cualquiera que lee un tutorial eh, con cuidado y pide ayuda técnica, si se atora, puede hacer una dinámica molecular. El punto es que una vez que tú hagas una dinámica molecular, de nada sirve tener ahí los teras almacenados si no las analizas. Y analizar dinámicas es probablemente la tarea más difícil y es algo que las personas que están en el campo se rompen la cabeza para tratar de sacarles el mayor sentido a los datasets de dinámicas que generan. Entonces, aquí les pongo dos herramientas que yo utilizo normalmente y que me gustan mucho. Una es cpptrack, que es la herramienta de análisis de Amber, y otra es md-analysis, que es una librería. De Python, que tiene muchísimas rutinas, y para los que les gusta programar en Python, es muy. Eh, puedes construir tus propias rutinas eh, dentro de esta herramienta si eres buen programador en Python. Entonces, dicho esto, creo que es todo lo que tenía preparado por hoy para ustedes. Y más bien me gustaría escuchar las preguntas que tienen. Eh, supongo que Jorge va a leer las preguntas en el del chat. Yo no lo puedo ver en este momento, pero también lo, lo voy a revisar, pero. No sé, Jorge, ¿estás ahí? Sí, estoy, dame un minutito. Uh -huh. Listo. Pues mira, te, te platico más o menos algunas de, los, de las preguntas que, que llegaron a lo largo de, de tu presentación. Uh -huh. eh, sí, te manda saludos, Aristides, por ahí. Uh, ¿Alguien pregunta cuál es el tiempo en el que se simuló? En particular, en esa diapo estaba el video de Lenin Domínguez, uh -huh. el alao en su conformación abierta y cerrada. Según yo son simulaciones de 50 nanos, pero realmente no estoy seguro. No es tan relevante en uh -huh. ese momento. O sea, son simulaciones cortitas, de eso sí me consta. Muy bien, este... Me gustaría preguntarte, Diego, tú así bueno, tú que estás en el área y que has visto cómo ha evolucionado eh, en el tiempo, ¿cuál sería un tiempo mínimo de, de simulación socialmente aceptado? Eso depende de, de todo el sistema, de que vaya, de lo que quieras ver, pero eh, cada vez es la, la vara está más alta. O sea, cuando ves papers de los noventas, eh, notabas que la gente simulaba 20 nanosegundos en una Proteína solvatada con iones y ya estaba. Pero ahora eh, lo mínimo que se pide son, pues, varias repeticiones de al menos, no sé, 200, 300 nanosegundos. O sea, que al final tu dataset sea de algunos microsegundos para que sea socialmente aceptado. Con sí. el advenimiento de los GPUs, cuando se cambió antes, todos hacíamos simulaciones. En clusters de CPUs, o al menos cuando a mí me tocó empezar, que fue por ahí 2012 o 2013, entonces hacíamos simulaciones en clusters de CPUs, ahora vinieron las tarjetas gráficas, y él está construyendo cada vez más código para tarjetas gráficas, y son más baratas en términos de cuando se comparan con los CPUs, y además son mucho más eficientes en términos de energía y producen más nanosegundos por día, entonces este es mucho más sencillo lograr esas escalas de tiempo. En un sistema no demasiado grande. Sí, bueno, justo ahorita que mencionas eh, esos, esos tiempos, digamos, eh, pioneros en, en la dinámica molecular, eh, me gustaría también hacer mención de que en, en algún momento, pues tampoco era, eh, digamos, socialmente, entre de la comunidad científica, totalmente bien aceptado el uso de, de herramientas computacionales para hacer mediciones biofísicas, por ejemplo. Y no existía, eh, como ya mencionas, el poder de cómputo necesario, tal vez, para poder tener el tiempo de simulación suficiente que permitiera comparar un análisis computacional de dinámica molecular con experimentos que nosotros hacemos en el Wet Lab. Por ejemplo, esto de las transiciones conformacionales, eh, uh -huh. para que tú puedas ver una transición conformacional global. Ya ves que, pues, en dinámica molecular, pues, tienes a veces que hacer trucos, como el de la temperatura que mencionas, o replica change, o cualquier cosa, y, y, en, y en, por espectroscopía lo puedes también, también medir, ¿no? Pero como que esta parte o esta eh, conjunción, pues, siempre ha sido difícil, ¿no? Sobre todo porque, históricamente hablando, pues, también o eras computacional o eras del wet lab, pero pocas veces hacías dos cosas. Sí, yo cada vez veo menos resistencia de eh, complementar trabajo experimental con dinámicas. De hecho, cada vez, y también al revés, tal vez también veo menos resistencia de los grupos computacionales de colaborar activamente con grupos experimentales para eh, darle comprobación experimental a lo que vemos en las dinámicas. Entonces, yo pienso que el campo sigue siendo muy prometedor. Hay muchas cosas que hacer como... Por ejemplo, trabajar en el problema del muestreo, que es algo bastante difícil. Eh, también trabajar en el análisis de las simulaciones, por ejemplo, poder inferir variables colectivas utilizando, no sé, algoritmos de Machine Learning, y no nosotros poner variables colectivas a priori, sino que utilicemos herramientas de análisis de datos para inferir variables colectivas o estudiar transiciones conformacionales, extraer conformaciones significativas usando algoritmos de inteligencia artificial, cosas así. Entonces, es muy prometedor y lo que más me emociona es que de verdad yo sí estoy notando cada vez más cuando me meto a Twitter o cuando veo discusiones en foros en línea, es una eh, apertura de colaboración entre grupos experimentales y computacionales, eh, eh, que gracias a las... Eh, redes sociales y a otro tipo de flujo de información, cada vez es más abierto y cada vez es más sencillo eh, encontrar gente con la cual puedes discutir tus datos y puedes inclusive generar colaboraciones. Qué bueno que, que mencionas lo del análisis de datos. De hecho, este pues lo, lo decías en tu última diapositiva, que lo más importante, tal vez, no es hacer la simulación en sí, sino el análisis de datos. O sea, al final, eh, cuando, cuando terminaste de simular, tu, tu proteína o tu molécula, pues tienes una cantidad de datos eh, enorme, ¿no? Al final, digamos, el análisis de las dinámicas moleculares es un problema de big data, ¿no? En el que pues, tienes tantos datos que hay que encontrar eh, de qué manera, eh, pues, tener información que sí sea relevante, digamos, desde el punto de vista eh, físico-químico. Sí, además, ahora lo que, se puede, eh, lo que podemos hacer es que como podemos generar muchas trayectorias relativamente largas de manera sencilla con el tiempo de cómputo que tenemos, eh, podemos hacer estadística de lo que estamos observando. Entonces, cada vez es más importante, si vas a tener 10 trayectorias paralelas, 20, 50, lo que sea, eh, hacer análisis para buscar propiedades estadísticamente significativas de ese dataset es, es algo crucial, yo pienso. Entonces, eh, sí, es súper es, es importante. Y yo pensaría así, ah, sí. O sea, esto dato me lo estoy sacando de la cabeza. Pero si a mí me dijeras qué porcentaje de tu trabajo es hacer la simulación, yo diría que es como el 10% o el 15%. Lo demás es hacer sentido de la simulación. O sea, a lo mejor es planear las simulaciones, es importante, yo creo. Es muy importante planear con cuidado las simulaciones. Pero luego. Eh, ah. Analizarlas también es crucial. Yo creo que igual de importante sí, sí. o más. Y hacer las simulaciones, bueno, sí es importante, pero si sí tienes recursos de cómputo y un poquito de experiencia, no es tan complicado. Muy bien. Oye, Diego, nada más retomando, este, por ejemplo, en algún momento comentaste lo de la paradoja de Leventhal ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, a mí, a veces en clases, me gusta mencionarlo como una evidencia de que pues, todavía hay muchas cosas de las, de las biomoléculas que no entendemos. Uh -huh. O sea, mecanísticamente hablando, digamos, es difícil poder eh, describir cuál es el proceso por el cual un péptido extendido pues adopta una estructura tridimensional, además funcional, ¿no? Sí. ¿Tú crees que, la, o sea, supongo que... que eh, la respuesta es sí, las dinámicas moleculares evidentemente nos dan un, una herramienta para poder estudiar estos mecanismos. Uh -huh. ¿Con qué otras o, bueno, de qué manera crees o tú ves en el futuro cercano que esto pueda completar esos huecos, digamos, conceptuales que aún tenemos en, en lo que sabemos de las proteínas? Mm, es una buena pregunta. Eh, no sé, yo pienso... Pero solamente pienso, eh, igual si alguien quiere debatir al respecto, eh, está muy bien, que las simulaciones, el muestreo extendido, es decir, más que ampliar nuestra capacidad de cómputo, lo que nos va a ayudar a poder atacar problemas más complicados en términos de transiciones conformacionales, como es lo, el plegamiento, es eh, desarrollo de metodologías de muestreo extendido que nos permitan eh, eficientar mucho más el uso de recursos de cómputo, es decir, generar trayectorias en donde haya más transiciones conformacionales en el mismo tiempo de cómputo. Entonces, he visto algunas familias de eh, algoritmos de muestro extendido que me parecen muy interesantes, como Way Ensemble, por ejemplo, en donde generas una serie de trayectorias paralelas y entonces solamente avanzas o, sol o generas, digamos, copias de las trayectorias que avanzan en una dirección específica. Que por ejemplo, vas del estado A al estado B, que puede ser abierto y cerrado o, en este caso, desplegado y plegado. Entonces, podría ser que ese tipo de metodologías nos ayuden a encontrar eh, eh, mejores explicaciones de las rutas de plegamiento, porque eh, no sé, o sea, eso sí lo ignoro, si alguien tiene alguna idea al respecto, es si actualmente hay metodologías experimentales que nos permitan cazar. Eh, muchísimas conformaciones, o sea, a escala atómica de, del proceso de plegamiento, por ejemplo. Porque entiendo que NMAR sirve para ver la dinámica de las proteínas experimentalmente, pero la escala no es necesariamente atómica, no siempre, cuando estamos estudiando dinámica. Entonces, no sé, yo pienso que el muestro extendido definitivamente y las dinámicas moleculares, por ende, van a ser útiles para poder observar en escala atómica, Cómo transitamos de un péptido desplegado y el tipo de relaciones que se dan entre este péptido desplegado y que le permiten transitar a la conformación nativa. Sí, claro. Algo, algo que conceptualmente este, permeó bastante es este, esta idea de que las dinámicas moleculares es como un microscopio molecular, ¿no? Justo porque te permite explorar. Pues al detalle atómico y en escalas de tiempo, pues relativamente, o sea, a una resolución de tiempo muy, muy alta, este, pues cómo, cómo interactúan estas, estas biomoléculas. ¿Se pueden estudiar entonces cosas como afinidad, digamos, o estabilidad? O... Mm. ¿Qué tan limitados estamos ahí? Pues, eh, por ejemplo, para, el para afinidad, por ejemplo, lo que yo he visto en. ¿Afinidad te refieres, por ejemplo, cuando hablamos de un receptor, la afinidad por su ligando? Ajá, si quisiéramos hacer cálculos de energía libre. Mm, es complicado porque tienes que garantizar que estés visitando todas las conformaciones que existen al equilibrio. Y como lo comenté en algún punto de mi presentación, eso no es tan sencillo. Porque puede ser que estés atascado en un mínimo local y te quedes en el mínimo local. Entonces, justo esta metodología de muestro extendido, como otras. Que están siendo desarrolladas, eh, que te dije, wild Ensemble, eh, ha sido utilizada para ver constantes de disociación KDEs. Mm. Entonces, mm. Este, por ahí debe de ser, pero sí, todo parte de que puedas, puedas garantizar que estás muestreando correctamente en su totalidad el paisaje conformacional que una proteína visita, lo cual no es tan sencillo, al menos en este momento. Puedes. Hacerlo lo mejor que puedes, pero aún así no es garantía de que lo muestres todo, todas las conformaciones que existen. Pero creo claro. que es algo que tarde o temprano se podrá lograr. Yo estoy optimista sí. al respecto. Sí, muy bien. Te, a, ya hay más preguntas, déjame telen algunas. Ah, preguntan por Gromax. Eh, ¿Tú crees que es un buen programa? O sea, si vale la pena, ya, ya mencionabas la curva de aprendizaje, ¿valdría la pena invertir ese tiempo aprendiendo Gromax? Sí, o sea, más bien yo soy partidario de como en los lenguajes de programación que tú uses eh, el que más cómodo te parezca. Al final de cuentas, Gromax eh, eh, actualmente tiene posibilidades no solo de utilizar los campos de fuerza de Gromo, sino también de Amber y Charm. Entonces, eh, si tú no confías en un campo de fuerzas en particular en Gromax, eh, puedes utilizar otro. También yo he visto... Me he metido a los foros y tiene una comunidad muy activa y muy amigable de usuarios. Entonces, siempre hay alguien que te resuelve tus dudas. Y es gratis, que es un gran aliciente. Entonces, sí, si tú quieres usar Gromax, está chido Gromax. El punto es que conozcas las limitaciones del programa, eh, leas el manual de usuario para entender estas limitaciones y sepas en qué cosas es más confiable el programa que utilizas y en qué cosas es menos. Así como con tu campo de fuerzas, o sea. Ningún programa y ningún campo de fuerzas es infalible y, y sirve para todo. Siempre hay que tener cuidado de conocer las limitaciones del sistema que utilizas, del modelo, perdón, que utilizas. Claro. También preguntan cuál, cuál sería para ti el mejor eh, paquete de simulación. Bueno, creo que esta pregunta está resuelta en la anterior. Para mí no hay ninguno mejor o peor. Yo he sí. utilizado NAMDE, eh, que es muy rápido. En la licenciatura usé NAMDE y en la maestría usé... Eh, Amber, y eh, parece ser que en el doctorado, aún no sé qué voy a hacer en el doctorado, pero es altamente probable que utilice Charm o otro que se llama OpenMM. Entonces, más bien el que a ti te acomode, el que puedas conseguir, el que tengan en el laboratorio donde tú trabajes, eh, y, eh, y básicamente eso, no hay ninguno mejor y peor, hay, hay unos que tienen fortaleza, o sea, cada uno tiene sus propias fortalezas y sus debilidades. Más bien, el que, el que utilicen donde tú trabajas y en segunda instancia, el que más se acomode a lo que tú quieras hacer y, y puedas aprender. Muy bien. Preguntan, por ejemplo, ¿cuánto tiempo, bueno, qué tan larga es la curva de aprendizaje para dominar las herramientas, para ser dinámicas? Eso depende de, de cualquier persona. Eso depende completamente de la persona. Por ejemplo, si tienes... Algo que es muy importante, yo creo que no mencioné en mi presentación, es que tienes que tener experiencia en Unix, de preferencia, en sistema operativo Unix, o sea, como conocer la terminal, saber un poco de programación, eso también ayuda mucho. Este, entonces, si tienes conocimiento previo de esas cosas, es muy rápido realmente, es leer un tutorial eh, y algunas, una semana yo creo que podrías entender más o menos. A usar los programas, entender la teoría detrás, si no tienes formación de físico-química, y de física estadística es más complicado. O sea, yo, por ejemplo, que no he tomado cursos formales de físico química, porque no soy químico, sino soy biotecnólogo, eh, he aprendido como poco a poco por mi cuenta. Eh, porque sí, es importante, una cosa es eh, hacer las simulaciones, y otra cosa es ir aprendiendo un poquito es, y aprender lo que está detrás, que no las uses como una caja negra, que eso sí. también es crucial para poderle sacar más, extraer más sentido. Claro, totalmente de acuerdo. Hay personas que, que aprendieron en tutoriales cómo hacer, cómo, cómo el, el, el pipeline, digamos, para, para hacer correr tu, en, en una simulación tu proteína sin saber necesariamente qué, está, qué están haciendo, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí Rodrigo Aguayo está diciendo que con respecto a lo que comentábamos hace rato, está de acuerdo, que a veces... O sea, es, él se refiere a la conjunción experimental computacional. Dice que lo malo es que a veces usan metodologías computacionales incorrectas solo para obtener un, un resultado rápido y de relleno. Sí, sí, eso está muy mal, pienso, yo coincido con Rodrigo, saludos a Rodrigo, por cierto, eh, que eh, tú tienes que utilizar la metodología computacional que creas que es robusta y que va a estudiar tu sistema de manera correcta. No al revés, no dices, esto me salió en el experimento y tú tienes que generar una trayectoria que me diga lo mismo que el experimento para decirlo. Eso está súper mal eh, en diversos eh, aspectos. Eh, o sea, eso no es, no es correcto científicamente, no es ético y le resta fiabilidad a, a tratar, fiabilidad a importancia a tratar de conectar las dinámicas con los experimentos. Siempre tiene que haber como... Tratar de hacer eh, lo mejor desde tu trinchera, es decir, como yo le creo a esta metodología computacional por esto y esto y esto. Y alguien en experimentos dice yo hago estos experimentos de esta y esta forma, y solamente si coinciden, o eh, si vamos a ver si coinciden o no. Es mejor, si no coinciden, discutir por qué no coincidieron que tratar de hacer un resultado a modo. Claro, efectivamente. O sea, hay que tomar en cuenta que las dinámicas pues, ya son, son resultados. Eh digamos que, que se obtienen de manera independiente y que por la misma metodología pues te da o te permite hacer ciertas conclusiones. Yo también he visto el caso en el que pues las colaboraciones digamos son del tipo de que pues yo encontré esto y tú que eres el, el, el que hace las dinámicas moleculares explícame por qué, ¿no? Y hazme una figura, la figura 8 de mi paper, ¿no? O sea, sí, sí al, al final habría que encontrar este qué de verdad nos dicen las dinámicas y como dices, o sea, tomarlos como experimentos independientes uh -huh. que pueden o no coincidir. Exacto, sí, eh, sí, esa actitud de tratar de utilizar, eh, pero eso es no solo problema de hacer match entre dinámicas y, y experimentos sino entre hacer match entre experimentos con distintas perspectivas, no, inclusive. Yo pienso, por ejemplo, un cristal que dice una cosa que sirve para reforzar tus, a lo mejor que está hecho a modo para reforzar tus eh, resultados experimentales está mal. O sea, tienes que tratar de, o sea, eso eso no está bien. Entonces sí, sí, justo hay que tener cuidado de, hay que ser particularmente sospechoso de las Cosas que ajustan perfecto una con otra. Siempre hay que tratar de decir, mirarlo con un, con un ojo inquisitivo y decir, mmm, ¿por qué esto ajusta de forma perfecta? Y en efecto, si en efecto todo fue hecho de manera correcta y ajusta de manera perfecta, pues bueno, hay una hay una relación directa entre los efectos atómicos y los efectos que se observan macroscópicamente. Pero si hay detalles que no son claros o que a ti te parecen, desde tu perspectiva y tu intuición, que no son correctos, podría haber algo sospechoso. Claro. Preguntan también eh, si se han hecho simulaciones de cápsides virales completas. Dice aquí, lamentablemente muchas personas las siguen estudiando bajo un enfoque completamente estático y en realidad su dinámica estructural puede aportar eh, a entender muchos de, los, de sus procesos y la patogenia de enfermedades. Pues, en a... ese mismo sentido, ¿con qué precisión consideras que se podría predecir un cambio conformacional en este tipo de estructuras inducido por, por su receptor o alguna otra molécula? Eso sería interesante. ¿Con qué precisión? No lo sé. Dependería del estudio y de la escala de la escala que se utilice. Hace poco leí un paper de una de, de, de una simulación completa del virus de influenza A que hicieron hizo un grupo de la Universidad de California en San Diego. A lo mejor eh, no tengo manera de escribir aquí comentarios directo al chat, ¿verdad? Pero igual, no sé si va a haber live stream de esto, puedes poner el link por ahí. Entonces, eso fue lo que yo leí al respecto. Seguramente hay más cosas, no estoy mucho dentro del asunto de las cápsides víricas, pero creo que eso responde a la pregunta. No, sí, si, sí, si, si se ha simulado un virus completo. Definitivamente se han estudiado cápsides víricas completas, porque hasta donde entiendo, el virus de la influenza es un virus de RNA que está cubierto, ¿no? Hasta donde yo entiendo. Sí. Ajá. sí, y ese paper me pareció muy interesante. Eh, entonces, sí, va a depender de qué tan, qué tan bien está descrito el sistema para creerle o no a las transiciones conformacionales que estudiaron en ese artículo. Entonces, habría que leerlo con cuidado. Y, pero, y pero si... la otra cosa es... Ah, perdón, te escucho. No, 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 ya había, ya había acabado. Sí, la, la otra cosa es si, si es la herramienta, ¿no? También hay que considerar... Como, como está en el, en el esquema que nos mencionas de los rangos de, de tamaños y de tiempos. Si la dinámica molecular es la herramienta, por ejemplo, para ver procesos moleculares ya más complejos, ¿no? Sí, bueno, también sé que se está haciendo un... también eh, esa frontera es dinámica, es decir, es expandible. O sea, la frontera mm. espacial y la frontera temporal es expandible y depende de, del procesamiento de cómputo, de la eficiencia de los algoritmos que se tienen a la mano. Eh, y también de gente que se avienta a incrementar esos, a, a probar sistemas grandes y ver cómo funcionan las cosas en esos sistemas grandes. Entonces, esa frontera es dinámica, y, y sí sé que, por ejemplo, que en cuestiones de eh, grandes ensambles, se está utilizando crio m para estudiar eh, no solamente estructuras estáticas, sino también estudiar eh, con... con eh, colecciones de estructuras y que esas colecciones de estructuras de alguna manera te dan idea de la dinámica de un gran ensamble como sería por ejemplo una cápside vírica un organelo completo pero todavía eso también está expandiendo. Pero, sí, y, y en este asunto de la expansión también hay otras metodologías que, que son, que, que, implican simplificar un poquito el, el sistema, ¿no? Sí, como el grano grueso. Es decir, pues, no, no, no de átomos completos. Como el grano grueso que no mencioné, que creo que, eh, por ejemplo, este paper que comentaba del virus de la influenza A, eh, no es completamente atomístico, sino que hay este tipo de, este, este paper que hizo, por si alguien quiere buscarlo, el, la, la autora de correspondencia se llama Romy Amaro, entonces eh, hicieron justo esto que se llama eh, simulaciones multiescala, entonces tú utilizas... Eh, a lo mejor los químicos están más familiarizados con ese término, niveles de teoría. Entonces, tú en, en una parte describes atomísticamente y luego utilizas unas metodologías que se conocen como grano grueso en otras partes, que en lugar de, como dije en, al inicio, simular cada átomo como una esfera, tomas cúmulos de átomos, por ejemplo, aminoácidos completos como una esfera solamente. Entonces, una proteína de, de 238 residuos, en lugar de tener... Eh, esfer 1500 esferas que corresponden a los átomos que constituyen esos residuos tendría 238 esferas. Por ende, el sistema, de sim el sistema simulado es, eh, se puede simular de manera más rápida porque tienes menos partículas que describir. Entonces, eso no viene, no viene sin un costo, y el costo es que reduces eh, la exactitud de tu descripción, pero ganas en capacidad de muestreo. Y si tu sistema está simplificado de manera correcta, que eso también es bastante es un tema de debate bastante fuerte. Eh, reproduces las propiedades macroscópicas del movimiento, entonces no importa que no no veas cómo se mueve cada uno de los átomos que constituye tu sistema, porque al final de cuentas obtienes eh, un resultado que es eh, consecuente con lo que se sabe de la dinámica de esa proteína o macromolécula. Buenísimo, aquí, aquí hay un comentario de Gabriela Egon Olguín, que ya nos comparte las las referencias en las que simulan eh, cápsides virales completas. Entonces, ahí está en, se va a quedar guardado ahí en el chat. Ahí sí, si sí alguien, ya él que hizo la pregunta de si se habían simulado las las cápsides completas, ahí están las referencias. Gracias, gracias Gabriel. Ah, muchas este, gracias. Y, 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 y otra cosa, ahorita que mencionabas esto de que, pues el trade-off, para que tú puedas mostrar más tiempo, a lo mejor, y, y sistemas más grandes, a lo mejor tienes que simplificar un poquito la exactitud del, del modelo que estás usando, eso también pasa hacia el otro lado, ¿no? Es decir, eh, mmm, para hacer dinámicas moleculares no necesitamos tomar en cuenta los orbitales, por ejemplo, ¿no? Exacto. Pero hay... hay hay justo en esa frontera, cuando quieres estudiar, por ejemplo, aspectos como la catálisis, necesitas echar mano de, de otras metodologías. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, esto, esto supongo que es bastante, se gana con, con cierta experiencia, pero por ejemplo, ¿por qué no es necesario hacer una, una simulación molecular de tu proteína considerando los, los orbitales, ¿no? por ejemplo? En, primero, en primer lugar o sea independientemente de por qué no es necesario no es factible es decir simular eh, una proteína con un nivel de teoría cuántico no es accesible en tiempos de cómputo actual en primer lugar en segundo sabemos que los movimientos macroscópicos no necesitan de eh, para reproducir de manera correcta los movimientos macroscópicos de una macromolécula como una proteína no necesitas estudiar eh, fenómenos cuánticos. Entonces, si lo que te interesa es ver la pura transición conformacional con hacer una descripción clásica, y cuando digo clásica es sin utilizar cuántica, es suficiente. Eh, pero sí, justo una restricción que no compartí en las slides es que eh, en dinámicas moleculares no puedes ver eh, formación o ruptura de enlaces, lo cual eh, te limita a en los fenómenos que puedes describir, no puedes describir, como tú bien dijiste, catálisis, pero justo, otra vez, las simulaciones multiscala te podrían permiti permitir en un nivel eh, simular usando dinámicas, por ejemplo, en la, en la parte externa de una enzima, por ejemplo, imaginen una enzima que es como una pelotita y adentro tiene un sitio de unión, ¿no? Entonces, la parte de la pelotita, describirla de manera como, de manera clásica, con una dinámica molecular, y en la parte interna, donde está el cito catalítico, describir algunos residuos de manera cuántica para en, ese, en, ese, en esa simulación sí observar la ruptura de enlaces que son necesarios para la catálisis. Entonces, eso se puede hacer y eh, es muy interesante eh, estudiar eh, sistemas biológicos desde esa perspectiva. Eh, yo no tengo experiencia en eso Tal vez me gustaría aprender en el futuro Pero está muy chido, la verdad Bien, Ya estamos llegando casi al final eh... Eh, El mismo Gabriel Dice que este, Por pues respecto a la factibilidad de simular La envoltura completa del SARS-CoV-2 Por ejemplo El doctor Pantano, que es en donde él estuvo trabajando En el Instituto Pasteur uh -huh. Dice que es demasiado complejo aún Uh -huh. eh, y que bueno, el, aún tendríamos que estar a un nivel bastante detallado, ¿no? O sea, vimos, por ejemplo, que a partir de este asunto de la, de la pandemia, eh, bueno, seguramente tú lo estuviste checando. En el PDB aumentaron el número de, de estructuras cristalográficas de manera importante, digamos, para ese sistema. Es brutal. Supongo que lo, la supongo que de... lo mismo está pasando para dinámica molecular, ¿no? Sí, había Ahorita un poco. deben haber bastantes dinámicas en, en el horno. Había un poco una broma acerca de. Eh, así como alguien tuiteó. Alguien de la comunidad de simuladores tuiteó. Eh, levanten la mano los, los, los que todavía no están simulando SARS-CoV-2 o proteínas de SARS-CoV-2. Entonces, eh, sí, hubo una, un boom de simulaciones de SARS-CoV-2 de proteínas. Sobre todo de la proteína Spike. Eh, pero lo que yo entiendo respecto a este sistema. Es que no solamente, o sea, ahorita hay un problema con la calidad de las estructuras, o sea, no todas son igual, de igual calidad, la calidad de los modelos que se generaron con esas estructuras, y además que un, algo muy importante y que eh, no es trivial, es que esas proteínas están glicosiladas. Y simular cosas que tienen glicosilaciones y generar modelos con glicosilaciones que respondan a las características estructurales reales no es tan trivial. Entonces, eh... Sí, aún falta bastante para que, haya fa para que haya una simulación factible de las proteínas de SARS-CoV-2 y del virus completo, que creo que es algo que todavía se saldría de los alcances eh, eh, inmediatamente eh, posibles, como bien dice eh, el chico que comentó antes. Sí, muy bien. Bueno, y por ahí este, te mando saludos Osman, que, que ya no, no se pudo conectar. Ah, saludos. Se saludos y saludos a todos los que comentaron en algún momento en la presentación. Veo a varios conocidos. Eh, gracias por escuchar. No sé si hay alguna otra pregunta. Este, pues, pues no, digo, parece que, que ya no. Y supongo que, que si hay, pues eventualmente nos la harán llegar también ahí por el Messenger en, en la fanpage de Open Lab. De hecho, los invitamos a, a que hagan eso. Sigan la fanpage también para que vean los otros webinars. Este, quería comentarles, digo, ahorita aprovechando que, que ya, ya no hay preguntas, que, pues, finalmente eh, vamos a, a estar dando un par de webinars. Ya ven que los temas que hemos abordado en estos webinars han sido, eh, pues, bastante diversos. Eh, finalmente, en las siguientes dos semanas, vamos a estar hablando de proteínas. Este, entonces, bueno, pues, pues abrimos con Diego, que nos pues, está hablando ahorita de, de dinámicas moleculares. El viernes vamos a tener también a un viejo amigo, también Diego lo conoce, se llama Aaron Cruz. Él eh, está en Sheffield y está trabajando con resonancia magnética nuclear, que es una metodología experimental que permite justamente, este, pues estudiar la dinámica de las proteínas, pero desde el punto de vista experimental tiene sus pros y contras y ya lo vamos a estar discutiendo. De hecho, bueno, de ¿sí? hecho es muy interesante porque la resonancia magnética nuclear eh, se ha utilizado para eh, orientar dinámicas moleculares para que sean eh, más significativas experimentalmente. Entonces hay una correlación bastante interesante que a veces se puede lograr entre datos de resonancia y datos de dinámicas. Es una es una metodología muy socorrida para la gente que hace dinámicas entonces siempre conviene tener si se si haces simulaciones siempre conviene tener un cristalógrafo de tu confianza y alguien que haga resonancia.